¿Por qué es difícil atrapar una mosca? A continuación, lo sabremos. El atrapar una mosca suele ser difícil porque tienen un sistema visual de casi 360 grados, lo cual les permite mirar hacia atrás y percibir cualquier movimiento cercano. Haciendo una comparación, los ojos registran imágenes estáticas y las envían al cerebro en forma de destellos. El promedio para los humanos es 60 destellos por segundo. Para las tortugas, 15 y para las moscas, 250, pudiendo llegar hasta 400 destellos por segundo, 6 veces más que los humanos. En eso se refleja la rapidez con que las moscas perciben cualquier movimiento de su entorno. Los autores señalan que antes de que la mosca salte y escape, su cerebro calcula la localización de la inminente amenaza. A partir de eso, envía información mecanosensorial a sus patas para que éstas se coloquen en la posición lista para despegar en la dirección opuesta al peligro. Todo este proceso sucede en aproximadamente 100 milisegundos después de detectar la posible amenaza. Además, las moscas no tienen un patrón exacto de movimientos, ya que evalúan el peligro y a partir de eso trazan sus movimientos. La vida es una curiosidad. Investiguemos juntos.